Buenas tardes. También, como agradezco mucho la presencia de todos ustedes, quiero agradecer especialmente a las instituciones que, con las cuales hemos trabajado, con INEA, con INALE, y también con la Prole que ha colaborado, con la Facultad de Agronomía y todos los presentes aquí. Yo voy a tratar de ser breve, en primer lugar, ¿no? Y voy a analizar resultados, que es una especie de prueba del 9 de muchas de las cosas que se dijeron acá, porque se van a ver reflejados en estos 8 establecimientos. Yo tomé 8 establecimientos de los cuales tenía registros, buenos registros de producción, que lleva el grupo en el cual trabajo, gracias en gran medida al esfuerzo de Carlos Lemer, el veterinario que trabaja en el grupo, que hace un gran esfuerzo en recolectar mucha información, de la cual yo después complemento y aprovecho y hacemos buen trabajo de equipo. En este caso yo lo que trabajé sobre la base de márgenes de alimentación, que puede ser que tenga alguna diferencia con los que hacen ustedes de Guillermo, así que para evitar alguna confusión, la cuenta mía es cuánta leche se saca por hectárea en el área de pastoreo de las vacas en ordeño. Yo el área de pastoreo de las vacas en ordeño considero toda el área a la cual llegan las vacas esté en uso o no esté en uso, salvo que tenga un cultivo agrícola, ahí sí la saco, ¿no? E incluyo dentro de esa área el área que se utiliza para hacer reserva forrajera si está dentro del área que llegan las vacas, ¿no? O sea, que puede ser que tengamos alguna diferencia ahí, pero creo que todo el mundo lo va a entender claramente el concepto. Esto, ¿dónde? ¿Este acá? Ahora sí. En primer lugar, lo que quiero mostrar es, esta es una diapositiva vieja, que muestra, digamos, que no hay entre el margen de alimentación y el ingreso de capital, al menos en estas empresas que yo analicé, no había una relación directa, ¿no? Obviamente que para una empresa cualquiera, si tiene más margen por hectárea, va a mejorar su ingreso de capital, ¿no? Pero los ingresos de capital de distintas empresas no responden de la misma manera al margen sobre alimentación, porque depende de un montón de variables, de tambos que tienen áreas que dedican exclusivamente 100% a las vacas, otros que tienen áreas que tienen agricultura, otros que tienen poca área de las vacas y mucha área de recría, etcétera. Entonces, no necesariamente hay una correlación entre una cosa y la otra. Entonces, ahí quiero dejar claro que, bueno, que el margen de alimentación, acá, como está tomado, producto bruto de leche, menos costos de alimentación, en el área de vaca ordeño o vaca masa, yo tomé el área de las vacas en ordeño, no es un predictor del ingreso de capital de los establecimientos. Pero es un excelente indicador porque hace un buen análisis de la alimentación y sus componentes. Permite hacer comparaciones entre predios. Permite hacer comparaciones a lo largo del año, no hay que esperar a tener un resultado final, uno ya va teniendo una idea de cómo le va yendo, especialmente en un tambo, casi que mes a mes, en ese sentido es un muy buen indicador, ¿no? Permite hacer comparaciones entre predios, comparar márgenes y resultados a lo largo del ejercicio, comparar costos de la alimentación, ver la composición de la alimentación, estimar la producción de forraje y hacer un buen control de la marcha del rubro y el logro de los objetivos planificados. Y además de eso permite que uno dé charlas como esta, también que no deja de ser una ventaja. Los costos de los alimentos que yo tomé fueron, para los concentrados, estos son los ejercicios 15-16, que es el ejercicio en el cual yo tengo los datos completos. Justamente un ejercicio de cual los tamberos quisieran no acordarse, pero bueno, existió y en ese año la leche valió muy poco. Y con eso está hecho esta cuenta. Los concentrados, vale, de estos 8 predios dieron en promedio $248 la tonelada, porque me dieron cada uno de los concentrados y su precio, que variaron entre $194 y $291 por tonelada. Los silos, ¿no? Por tonelada de materia seca,
dieron $89 por tonelada, entre 75 y $92 por tonelada de materia seca, y la pastura nos dieron $27 por tonelada, entre 22 y 29. Creo que hubo uno que anduvo por debajo de los 20 kilos, dólares por tonelada de materia seca. Esta vez, yo anteriormente había hecho un trabajo similar a este, en el 2012, con un grado tal vez más grande de precisión, porque había tomado los datos de cada chacra, para el caso de los silos y todo lo demás. En este caso, tomé los datos más globales y de todas maneras los costos reflejan y después los chequeé con los resultados de los predios. En el caso del 2012, una pastura nos costaba $177, porque nos costó $177, una rotación nos costaba $177 por hectárea de rotación. Ahí incluye la pradera del primero hasta la última, más los verdeos, más lo que se haga. En el 2017 dio $217, que tiene $2 de diferencia con el dato de Guillermo. En aquel momento registramos 4.476 kilos de materia seca por hectárea. No eran exactamente estos mismos predios, había dos que no están acá y había uno que, y ahora hay uno que no estaba en aquel momento, y en este dio 8.130, ¿no? Que es evidentemente una producción muy buena. Y la tonelada de materia seca bajó, de manera que el costo fue más alto, pero como la productividad fue más elevada, pasamos de 39, de $40 la tonelada de materia seca de pastura a $27, que fue un descenso significativo. Y este ya es un primer punto clave, ¿no? Tenemos que tener pasturas muy productivas. Pasturas muy productivas cuestan menos por kilo de materia seca, ¿no? Y permiten tener más vacas y tener comida barata y todo lo que ya mis predecesores han dicho una y otra vez a lo largo de la tarde. El silo de maíz, estos son también datos de aquel momento, que coinciden con los datos que usamos ahora, también son muy coincidentes, los costos no han tenido mucha diferencia. Y acá tienen los márgenes que hubieron en estos casos de estos predios. El margen sobre alimentación, nosotros lo que estandarizamos toda la leche de todos los predios, estandarizamos, digo yo, lo hizo Lorena, que por el porcentaje de grasa, el porcentaje de proteína, el precio y las bonificaciones que daba la planta, dejó toda la leche comparable al mismo precio, como si todos hubieran tenido la misma bonificación por calidad, etcétera, etcétera, para que no hubiera otra cosa que no fuera más que la composición de la leche en el precio que tomábamos para cada predio. Eso nos dio un precio de 22,7 centavos, o sea, 23 centavos de dólar por litro para estas 8 empresas. Pese a eso, ¿no? No le fue, obviamente, ya todos saben que no le fue a las empresas en el ejercicio 15-16, no le fue bien económicamente, pero los márgenes se lograron y esto primero muestra las virtudes del sistema. O sea, en una situación tan crítica como esa, ¿no? Con la leche a 23 centavos de dólar, habiendo venido de los 40, ¿no? Igualmente se lograron márgenes sobre alimentación que permitieron por lo menos o reducir las pérdidas o en algún caso algunos dignos empates. Y en algún caso alguno ganó algo. El año pasado creo que de todos estos predios todos tuvieron ingresos de capital positivo, pero seguramente en la cuenta final, digamos, una vez pagadas rentas, intereses y todo lo demás, tuvieron 0-0 y pelota al medio, ¿no? Como más o menos la mayoría de los estados. Aquí destaca, digamos, que el producto bruto de leche más alto fueron $2.800 y con $800 por hectárea de costo de alimentación de pasto, reservas forrajeras y concentrado, y un margen por hectárea de 1.974, que también coincide con los buenos datos, que los datos del 25% superior que mostraba con la prole. Y el más bajo anduvo en 1.180 de margen, con $1.975 de producto bruto de leche y $795 de alimentación. Y bueno, ahí después lo pueden ver, hay los valores de costo de alimentación varían desde tan bajo como $600, 596, a 1.146, y sin embargo las diferencias no son tan marcadas en los márgenes.
Acá tienen, y lo que sí se marcó, y se marcó esta vez y la vez anterior que hice este análisis, los litros por hectárea y el margen por hectárea tienen una relación muy estrecha, ¿no? O sea que la productividad es la que manda en los márgenes sobre alimentación, y yo lo hice en este caso con 8 empresas, la otra vez lo hice con, no, creo que eran 9 empresas, la junta las dos y me da más o menos lo mismo, con márgenes diferentes en el 2012 que ahora, pero la tendencia es muy clara y es la misma. La carga es la que manda. Dicho también, cada vez que analizamos registros económicos de predios, ya sea de este tipo o de registros económicos, nos marca esto, que la carga es la que manda. Y fíjense que acá tenemos todos van desde, también coincidentemente, de 1,05 vaca masa por hectárea a 1,47 vaca masa por hectárea, ¿no? Y los de 1,47 mucho mejor que los de 1,05, también coincide, como era de esperar, por lógica, porque además si hacemos las mismas cuentas y sacamos los mismos registros, tiene que dar lo mismo, ¿no? La diferencia puede estar en el precio de la leche, porque esta es otra planta diferente que la de... En este caso yo tomé productores de calcar que tenían un poco menos de precio que con Aprol en ese momento. Acá tienen la composición de la alimentación del rodeo. En verde está todo lo que... La parte verde es lo que corresponde a pastura cosechada. Yo, la metodología de estimación es la misma que utiliza con Aprole. La única diferencia que, cuando Pablo me pasó la fórmula, la única diferencia es que Pablo toma 9 meses con una calidad uniforme, otoño, invierno, primavera, y después baja la calidad en verano, y yo hacía y lo mantuve, menos calidad en verano, calidad intermedia, otoño, primavera, y calidad un poco más alta en invierno, pero la diferencia son vintenes. Entonces, como era mucho trabajo hacer todo el cálculo de vuelta, lo dejé como estaba, ¿no? Después tienen al medio, en amarillo, ¿no? Está lo que son las reservas que se dan por vaca, y más arriba el concentrado que se da por vaca. Y ven que el consumo más alto fueron 20 kilos de materia seca por vaca, y ahí anduvieron entre unos 19 kilos también, 19 kilos y medio, que también me coincide con datos anteriores, ¿no? Y en este caso, más o menos, más de la mitad de la alimentación corresponde a pastura. En este sentido, sí debo destacar que estos tambos son muy productivos y son muy buenos tambos, y producen bastante pasto. Bueno, vieron el número, cada una producción bastante alta. Acá tienen la composición promedio de la alimentación, 58% pastura, 24% concentrado y 18% de reserva. Esto repite lo mismo, simplemente puesto en porcentaje, ¿no? Y acá tienen la producción estimada anual de forraje para los 8 predios. Ven que el más bajo anduvo en los 7.000 y algún kilo. Hubo uno que llegó a los 10.000 kilos. Acá está incluido lo que se hace de silo de cultivo, ¿no? Quiere decir que seguramente acá hubo uno que 10 ya hizo. Así que por lo menos una vez ya se consiguió. Y después los otros varían, y tenemos algún sistema, como puede ser uno que se llama llamativamente el 4, que tiene un planteo que solamente esto pastura, no tiene en el área de vaca en ordeño, no hace reserva forrajera de cultivos, sino que lo hace de pastura, y da la casualidad que da el dato que dijo Pablo, ¿no? Se come un poco más de la mitad, ¿no? Y hace reservas de un poquito menos de la mitad, ¿no? Eso para que nadie pueda decir que son mentirosos, porque dio exactamente lo que vos decías que daba. En este caso, todo un sistema completo de 270, 280 vacas. Acá tiene como es la producción estacional de forraje, y acá sí, también yo hay una cosa que hay que destacar, que es que que ya lo dijo también Guillermo, el 72% del pasto se produce en primavera y verano. Y el 28% es en otoño y en invierno. Con sus variaciones, sus más y sus menos, pero ahí están todos puestos, pero la tendencia es muy marcada en todo. Yo en otros años a veces me da un poquito menos el otoño que el invierno. Yo lo he hecho varios años a esto, pero la tendencia es esta, ¿no? Y lo que me hace pensar, bueno, acá tiene cómo va la carga. Ven que en otoño
es el periodo en el cual tuvieron menos carga, no llegaron a 1,20 de vaca en ordeño por hectárea, pero ahí recuerden que también que la mitad del área está sembrada, la otra disponible está a la mitad, ¿no? Prácticamente un poco más de la mitad. En invierno andan en 1,20 y pico, 1,47 llegan, 1,5 llegan en la primavera y superan el 1,20 en el verano. Y la producción por estación, ven que otoño e invierno marcan los mínimos y la primavera y el verano tienen producciones similares. El verano marca mucho las especies C4, o sea, el sudan, sorgo forrajero y maíz, tienen un potencial muy alto de producción y metidos en la rotación meten muchos kilos, ¿no? La calidad no es la misma, ¿no? Y cuando no están, los mete el pasto blanco últimamente, que a los efectos prácticos no es lo mismo que un sudan, pero como kilos mete, mete, ¿no? Sin duda. Y a mí esto lo que sí me hace pensar es si estamos ajustando, esto sí me hace pensar si estamos ajustando bien oferta y demanda de alimentos. Nosotros seguimos con el paradigma de las apariciones de otoño e invierno desde hace mucho tiempo. Los ensayos en los cuales se hicieron, fueron ensayos que se hicieron década del 70, creo, que se hicieron apariciones de otoño, se compararon apariciones de otoño, apariciones de primavera y apariciones 60-40, las tres con una misma rotación para las tres, ¿no? Que no tiene nada que ver con las rotaciones que se hacen hoy, y la productividad de aquella pastura no era la misma que las pasturas de hoy, y seguramente, y hemos seguido trabajando con aquellas conclusiones muy tranquilo, 40 o más años, ya vamos cerca de 50, y yo diría que a mí al menos me deja pensar si nosotros estamos haciendo un buen ajuste entre la demanda de los animales y la oferta, o sea, si estamos haciendo coincidir la máxima demanda en cantidad y calidad de los animales con la máxima oferta en cantidad y calidad de forraje, porque eso para cualquier sistema pastoril es la base. Después viene todo lo demás, pero lo primero que tenemos que hacer coincidir es lo que los animales, la oferta que tenemos con la máxima demanda para que en la cuanto más sintonizadas estén, tanto mejor. Lo demás viene a cuento después, pero eso es lo primero que está en la base. Y eso, mirando estos números, y ya van varios años que los miro, me entraba a cuestionar seriamente si nosotros realmente no tenemos que repensar los esquemas de parición, de carga, de cuándo hacemos parir las vacas, etcétera, y cómo acomodamos ese sistema, y si no es posible simplificar por ese lado. Creo que hay varias puntas de trabajo ahí que son bastante interesante, y voy a ver si puedo conseguir algún dato de predio que muestre si hay alguna diferencia. Pero eso es una reflexión que me llevo y que me interesaría que se llevaran todos ustedes por si alguno viera con la contestación más adelante. Bueno, la alimentación por estación, acá tienen lo mismo, ven que tenemos 18 litros y medio en otoño, 24,4 en invierno, 25,1 en primavera y 22 en el verano. O sea, tenemos una producción de verano de 20 litros, que es muy buena, ¿no? Podemos dar casi 14 kilos de materia seca de pasto en la primavera y sacar 25 litros por vaca, y acá hay tambos de 27 y 28 en este promedio, ¿no? O sea que le podemos dar más de 14 kilos de materia seca de pastura, o tirando a 15 en algún caso, complementándola con concentrado, que no es mucho, en este caso fueron 5 kilos, 4,4 kilos de materia seca, y esa es una cuenta fuerte. Y si nosotros logramos concentrar una gran cantidad de animales y comernos lo que planteaba Santiago hoy, hay que hacer los 4 goles de la primavera, es mucha plata, pero muchísima plata. No es poca, es muchísima plata y hace mucha diferencia. Y no me dio, y lamento, era para ver cuáles son los márgenes estacionales, porque en este caso hubo mucha variación a lo largo del año en el precio de la leche. Entonces, el precio de la leche de la primavera de este ejercicio que yo tomé fue muy bajo, y mucho más bajo que en las otras épocas del año. Entonces, tendría que hacer todo recalculado al mismo precio. Pero estoy seguro, cualquier tambero lo sabe, que la plata se hace en primavera, pero cuánta se hace me parece que es mucha más de la que nosotros estamos imaginando. Y ahí vamos a tener que poner a trabajar
y esas son las dos cosas que yo rescataría de estos datos. En conclusión, las empresas analizadas lograron márgenes positivos sobre alimentación, pese a que el precio de la leche fue muy bajo en el periodo que se analizó. La alimentación fue 60% pasto y 40% suplemento, y la carga entre 1,04 y 1,47 vaca por hectárea. En los que tienen 1,47 le puedo decir que caben más vacas, ¿no? Las producciones individuales fueron buenas, alrededor de 22 litros y medio por vaca en ordeño, en un periodo malo. Los mejores márgenes se logran con productividades altas y cargas altas, aún en un año de precios tan bajos como fue ese. O sea que en algunas cosas parecería que conviene mantenerse el piñón fijo, ¿no? Una buena oferta forrajera permite producir con costos bajos de alimentación, está en la tapa del libro, y se pueden lograr producciones mayores en cualquiera, porque en cualquiera de los casos se generaron excedentes para reserva forrajera, y en algunos casos mayores, o sea, se produjeron más reservas forrajeras de las que se consumieron el año. Cuando yo comparo lo que comieron las vacas con lo que se produjo en esa misma área. Quiere decir que los márgenes de productividad todavía se pueden levantar un poco más, y estos son sistemas comerciales, simplemente tienen buena pastura de mucho tiempo y todo lo demás, pero son sistemas comerciales. Y por si alguno no lo tiene claro, bueno, la clave es el pasto. Esta es la segunda vez que hago estas dos tortitas. Si ustedes se fijan, en verde dice megacaloría por vaca ordeña, 55% lo da el pasto, pero es el 18% del costo. 29% lo da el concentrado de las megacalorías y es el 67% del costo. Y 16% de las megacalorías la dieron las reservas forrajeras y fueron el 15% del costo. O sea que está muy claro. Si alguno tenía duda por qué esto se llamaba de pasto a leche, bueno, acá está más que claro. Y para terminar, porque después de los que hablaron antes que yo vine a pasar un poquito de vergüenza, entonces lo bueno es que uno dice las buenas cosas que dijeron los que estuvieron antes que uno y queda bárbaro. Entonces junté un poquitito una frase o una cosa de cada uno. Y tomé, digamos, lo que planteó inicialmente Jorge. Dice, bueno, el desafío de Uruguay es mejorar la eficiencia bajando costos, aumentando productividad por hectárea y productividad del trabajo. ¿Está bien eso, no? Muy bien. A lo cual, al ratito nomás, Guillermo le contestó, tenemos que producir más pasto, tenemos que meter más de 6 toneladas de materia seca por hectárea, más de una vaca por hectárea y más de 20 litros por vaca, ¿no? Y en eso está trabajando la cooperativa. Un poquito más adelante, Pablo dijo, señaló la importancia de la carga y el manejo, especialmente el manejo, la asignación del pasto por vaca, la cobertura media de forraje, no sé si está bien dicho así, en el predio, el monitoreo del crecimiento y una cosecha planificada, ¿no? También apunta en la misma dirección. Santiago hizo referencia a la investigación, por un lado, y por otro lado, dijo, bueno, estamos investigando carga por vaca, por manejo, ¿no? Y ahí vamos, y eso también va en la misma línea del desafío que plantea y que intentamos responder los que hablamos después que Jorge. Y finalmente, Santiago y Gonzalo mencionaron manejo de primavera, uso eficiente del forraje producido y asignación correcta del pasto. Creo que todo eso marca toda una línea de trabajo. Las mismas cosas que se mencionan acá se ven en los 9 predios, en los 8 predios estos que yo mostré. Casualmente podría ir hasta algunos detalles que son, no da el tiempo, pero sí que son así. Podría poner un ejemplo de cada una de las cosas que se mencionaron. Y finalmente, en cuanto a respuesta, quería destacar los dos FPTA que financia INEA. Uno es el Más Pasto, que ya está trabajando acá en Colonia, que está con la ABE, con las cooperativas, trabajando con los productores, tratando justamente de apuntar en esta misma dirección. Y el otro es el 2020 de Pasto a Leche, que es el que vamos a trabajar FUCREA, con Facultad de Agronomía, con la Escuela de Lechería, con Sofrils, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, con Calcar y con la Asociación de Productores de Leche de Cerro Largo,
que va a apuntar exactamente a eso también, con una idea de trabajar básicamente en diseñar buenas rotaciones forrajeras, implementar bien ese diseño, o sea, instalar buenas rotaciones, planificarlas bien, instalarlas bien y después cosecharlas bien, que es casi lo final y lo más importante. Y eso lo vamos a hacer trabajando técnicos de investigación, técnicos de campo y los productores, tanto los productores de media tabla, los de cola y los de punta, a ver si todos juntos podemos mejorar. Muchas gracias y hasta el año que viene.